Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. Hoy, 4 de junio de 2022, en este Shabbat y en directo, comenzamos un nuevo episodio de Shabbat Audio Live. Hoy vamos a reflexionar sobre Shavuot, la entrega de la Torá. Pero antes de escudriñar las escrituras, recuerden que vuestra ayuda es muy importante y cada grano de ustedes hace una gran diferencia. Recuerden que pueden suscribirse gratuitamente en nuestro canal o hacerse miembros de ayuda en el nivel que deseen. No olviden que tienen todos los enlaces en la descripción de este directo o en cualquier vídeo de nuestro canal. Recuerden también visitar el canal principal de Steadicam Line pulsando nuestro logotipo. En nuestro canal podrán encontrar listas de reproducción ordenadas en series documentales. Y dicho todo esto, y sin más preámbulos, hoy vamos a reflexionar sobre Shavuot, nuestras primicias y la entrega de la Torá. Shavuot, la fiesta de las semanas, se celebra 7 semanas después del segundo Seder de Pesaj. Pero incluso en los primeros tiempos existía una diversidad de opiniones sobre la fecha de Shavuot. Había 2 escuelas principales de pensamiento sobre la interpretación del texto de Levítico 23. ¿Cuáles eran? Los saduceos interpretaron el Shabbat en el versículo 15 como el séptimo día literal de la semana, de modo que la gavilla de cebada debía ofrecerse el primer domingo de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Entonces Shavuot siempre caería en el séptimo domingo después de la Pascua. Los fariseos, sin embargo, interpretaron el Shabbat no literalmente como Shabbat, sino en sentido figurado como el día de descanso que se observaría en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese sería el día 15 del mes judío de Nisán, independientemente del día de la semana que fuera. Según esta interpretación, la ofrenda de cebada se haría el 16 de Nisán y Shavuot vendría 7 semanas después, el sexto día del mes de Sivan,
en cualquier día de la semana que caiga. Mientras el templo estuvo en pie y los saduceos estuvieron a cargo, prevaleció su punto de vista. Hoy, sin embargo, la fecha de Shavuot se basa en la interpretación generalmente aceptada de los fariseos. Aunque Shavuot comenzó como una antigua fiesta de la cosecha de granos, la festividad se ha identificado desde tiempos bíblicos con la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Nuestra tradición judía estipula que aunque la Torá parece decir el conteo de las siete semanas debe comenzar el día después del Shabbat, lo que significa, de acuerdo con la mayoría de nuestros jueces, es el día después del primer día del sábado de Pesaj. Y esto nos lleva de pasada a un tema que ya estudiamos en otras ocasiones. Las palabras de la Torá escrita, por sí solas, no son suficientes. Así que, en el judaísmo, se celebra Shavuot como ese gran festival de la entrega de la Torá, pero si lo piensan bien,
se darán cuenta de que este festival tiene un mensaje oculto. De hecho, y basándonos estrictamente en la Torá escrita, no recibimos la Torá en Shavuot. ¿Alguien de ustedes recuerda por qué? Porque cuando Moisés bajó del monte Sinaí, trayendo las dos tablas escritas con el dedo de Dios, las rompió. O como decimos en sefarad, las hizo añicos. Es decir, nunca recibimos las dos tablas escritas por Hashem. Por causa del pecado del becerro de oro, Moisés rompió las tablas de zafiro. Las nuevas tablas fueron escritas de nuevo, pero ya no fueron entregadas en Shavuot, sino en Yom Kippur. Y el hecho de que se celebre Shavuot como el día de la Torá, no en el tercer mes, sino en el décimo, demuestra que las palabras de la Torá escrita no son suficientes, ya que esas palabras no dicen nada para conectar Shavuot con la entrega de la Torá. Y en ese sentido, uno podría decir que Shavuot es realmente el día de la entrega del resto de la Torá. Es decir, eso es realmente Shavuot, es la entrega de la Torá oral que se transmitió junto con el texto escrito. Porque sin esa Torá oral, ni siquiera el Mesías Yeshua sería legítimo. En otras palabras, sin la Torá oral, ni Yeshua, ni cualquier otro aspirante a Mesías, sería legítimo según la Torá escrita. Un tema que va unido con Ruth, la moabita. Shavuot concluye la cuenta del Omer, un periodo de 7 semanas que cae después de Pesaj. Se la conoce como la fiesta de las semanas, porque tiene lugar después de este intervalo de 7 semanas. En la tradición judía, Shavuot vino a conmemorar la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí y disminuyó el enfoque en la fiesta de las primicias. Las costumbres posteriores no fueron simplemente esfuerzos para agregar una conexión histórica, eran intentos de reemplazar algo que se había perdido. Por ejemplo, el hermoso pasaje de Deuteronomio que describe la experiencia de adoración de Pentecostés, en la que la ofrenda de las primicias era tan central, ya no podía ser promulgada. El enfoque en la Torá se volvió preeminente en ausencia de la sociedad agraria, el templo y los rituales que lo acompañaban. Entonces, aunque no existe una base bíblica clara para la asociación de Shavuot con la entrega de la Torá, existen buenas razones para celebrar la Torá en Shavuot. Shavuot fue una forma de que nuestro pueblo ofreciera lo mejor a Hashem. Porque recuerden que en Éxodo Dios ordenó, y les leo: llevarás a la casa de Adonai, tu
tu Dios las mejores primicias de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23:19 y 34:26. Después de la presentación de las primicias o panes mecidos, se recitaba una oración de súplica describiendo la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto, su liberación y su dependencia de Dios, quien los llevó a una tierra que mana leche y miel. La leche y la miel se han asociado durante mucho tiempo con Shavuot, probablemente debido a la promesa de Dios de que los israelitas establecerían su hogar en una tierra que mana leche y miel. Se han ofrecido otras explicaciones para explicar esta costumbre. Uno afirma que la carne está asociada con la barbarie y, por lo tanto, debe evitarse comer durante Shavuot, que está asociada con la santidad de la Torá. Otros citan un verso del Cantar de los Cantares que representa la dulzura de la palabra de Dios. Y les leo: tus labios, oh esposa mía, destilan como panal de miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Cantar de los Cantares, 4:11. Cualquiera que sea la razón, muchos judíos celebran el primer día de Shavuot preparando amados alimentos a base de lácteos y miel, como blintzes y kugel. También se requería que los judíos dieran de su cosecha a cualquier dependiente pobre en Shavuot, como el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, de modo que la festividad sirviera como una ocasión para la misericordia y la igualdad social. Pero Shavuot tuvo un significado especial después de morir Yeshua. La historia relatada en Hechos 2 cuenta cómo los discípulos de Yeshua estaban reunidos en Jerusalén cuando un estruendo como de viento entró en su casa. Mientras que algo parecido a lenguas de fuego apareció sobre ellos. Y abrumados por lo que estaban presenciando, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Y les leo: al llegar el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues,
cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: ¡están llenos de mosto! Hechos 2, 1 al 13. Los estudiantes o apóstoles de Yeshua sabían que Shavuot estaba unida a la entrega de la Torá, y habiendo visto y experimentado el poder del Espíritu Santo, pudieron haber pensado que estaban viviendo lo mismo que ocurrió en el monte Sinaí. Después de todo, el sonido del viento y las lenguas de fuego recordaban los truenos y relámpagos que acompañaron la entrega de la Torá en el monte Sinaí. ¿Podría Dios estar hablando de una manera similar una vez más, especialmente en el aniversario de la proclamación de la Torá a Israel? Pues para contestar esto, veamos lo que justo después dijo Simón Kefa, Pedro. Y aunque el texto es largo, lo voy a leer entero para que comprendan este asunto con exactitud. Presten mucha atención. Les leo. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Yeshua, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del sepulcro, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque, dice de él David, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida,
me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Mesías, que ni fue abandonado en el sepulcro, ni su carne experimentó la corrupción. A este Yeshua, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Yeshua, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras, les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2, 14 al 42. Si esta tradición estaba vigente en el primer siglo, Pedro estaba tomando lo que estaba en la mente de muchas personas para expresar su punto de vista sobre el Mesías. Esta es siempre la idea central del Nuevo Testamento. Yeshua está íntimamente conectado con las esperanzas, los sueños y las tradiciones del pueblo de Israel. Durante esta fiesta, cuando el pueblo agradecía a Dios por darles el grano y por darles la Torá, Hashem les dio el espíritu de vida, como nos relata Hechos 2:1-4. Yeshua resucitó de entre los muertos el primer día después del Shabbat durante la Pascua, y las primicias ofrecidas a Dios en la antigüedad anticipaban la cosecha más abundante que se avecinaba. ¿Y cuál era? La resurrección de Yeshua anticipaba la resurrección corporal de su pueblo, prometida primero bajo el primer pacto. Y por eso está escrito en Job:
Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo mismo le veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Dentro de mí languidecen mis entrañas. Job 19, 25, 27. La promesa de la resurrección de los muertos era un tema central en el judaísmo, pero lo que no tuvieron en cuenta son las primicias, Shavuot. Y por eso Pablo de Tarso, en una labor extraordinaria de exégesis judía, expresó y les leo: pero no, Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Mesías. Pero cada cual en su rango, Mesías como primicias, luego los de Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Primera de Corintios 15, 20 al 24. Es decir, Yeshua como el Mesías es las primicias de los que resucitarán de entre los muertos, y su resurrección cumplió la fiesta de las primicias, Shavuot. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos ponemos en peligro a todas horas? Cada día estoy a la muerte. Sí, hermanos, gloria mía en Mesías Yeshua, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despertaos como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar.
no toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Primera de Corintios 15, 25 al 39. Para nosotros, los creyentes en Yeshua, Shavuot se convierte en un arquetipo de lo que sucedió 7 semanas después de la crucifixión y resurrección de Yeshua. Y debido al gran poder desplegado en el alto aposento en Pentecostés, algunas personas consideran este día como una celebración del advenimiento del Espíritu Santo. Pero escuchen bien, ese no fue el caso. Leemos en Juan 20:22 que el Yeshua resucitado sopló sobre cada uno de los discípulos y los llenó del Espíritu Santo semanas antes de la fiesta de Shavuot. Puede que este dato pase desapercibido por muchos, pero el texto es bien claro cuando dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Yeshua en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Yeshua les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 19 al 23. El evento de Pentecostés fue, por así decirlo, el cumpleaños de la asamblea, la unión de discípulos llenos del Espíritu en un solo organismo, el cuerpo vivo del Mesías. En Shavuot, el Espíritu Santo se movió sobre cada uno de los discípulos para realizar la historia unida de la asamblea. Así como la entrega de la Torá en el Sinaí formó la constitución de la comunidad espiritual de Israel, así la manifestación visible del Espíritu Santo sobre los discípulos señaló la constitución de la comunidad espiritual de fe en Yeshua como el Mesías. En el primer caso, Israel fue unido por la Torá. En el último, los creyentes en Yeshua fueron unidos por el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Y cuál es el plan de Dios desde la Pascua hasta Pentecostés? Toda la temporada religiosa de primavera de Israel, desde Pesaj hasta Shavuot, habla del plan de Dios de cosechar un pueblo santo para sí mismo.
Primero, Yeshua murió como el sacrificio perfecto y sin pecado. Luego, resucitó y se convirtió en las primicias de entre los muertos, como lo describió Pablo de Tarso en 1 Corintios 15:20 y que les leí anteriormente. Pero no, Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Mesías. Pero cada cual en su rango, Mesías como primicias, luego los de Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. 1 Corintios 15:20 al 24. Siete semanas después de la resurrección, la manifestación dinámica del Espíritu Santo entre los primeros creyentes judíos se convirtió en el catalizador para que muchos pusieran su fe en el ungido de Hashem. Los peregrinos judíos en Jerusalén que escucharon y recibieron las buenas nuevas de salvación las llevaron con alegría a sus países de origen. Allí fue recibida por los gentiles, así como por otros judíos. Así, la inclusión de los gentiles completaba el simbolismo de la ofrenda mecida, donde el sumo sacerdote ofrecía dos panes de fina harina de trigo horneados con levadura. Siglos antes de que sucediera, los dos panes de la ofrenda mecida simbolizaban el cuerpo del Mesías formado por creyentes judíos y gentiles. Y aunque los panes estaban hechos de fina harina de trigo, contenían levadura, símbolo del pecado. Eso habla del hecho de que la asamblea de creyentes en Yeshua, aunque refinada, purificada por la sangre del sacrificio de Yeshua, todavía retiene la naturaleza humana de pecado hasta el día en que será presentada como la esposa del Mesías sin mancha ni arruga. Si Hashem aceptaba la ofrenda de los primeros frutos, estaba garantizado que Él nos bendecirá con el resto de la cosecha durante el año. La fiesta de los primeros frutos era también una profecía de que el Mesías, que murió en Pascua, regresaría a la vida. La muerte, por tanto, no podría retener al impecable. Hashem lo levantaría de los muertos como primicia, y él sería ofrecido como el primer fruto de los que han dormido en el tabernáculo celestial, ofreciendo su vida, su sangre, su alma, no en el tabernáculo terreno, sino en el tabernáculo celestial. Y por eso Pablo dijo: pero no, el Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20-21.
Esto significa, según relató el judío Pablo de Tarso, porque a algunos parece que se les olvida, que el Mesías es el principio de la cosecha humana en Adonai, el primero en ser levantado de entre los muertos. Y como primer fruto, entiendan bien, Yeshua es el principio y lo mejor, el prototipo y modelo para todos los que se unieron a él. Y en este sentido deben comprender el texto de que Yeshua es el principio y el fin. Y siendo un hombre 100% como todos nosotros, Yeshua se anuló a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Porque, como está escrito, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. Y porque Hashem encontró aceptable su ofrenda, lo resucitó de entre los muertos como primer fruto. Y eso es una garantía de los que creen en él. El resto de la cosecha de la humanidad serán levantados igualmente y se les dará vida eterna. Hoy, Shavuot, debería hablarnos de la siembra de la semilla de la buena noticia y la cosecha o recolección de almas salvas, personas redimidas para formar parte del cuerpo del Mesías Yeshua, el Nazoreo. אחרי הדברים האלה עבר ישוע לצד השני של ים כנרת. המון עם רב באו אחריו כי ראו את הניסים שעשה בחולים. הוא עלה על ההר וישב שם עם תלמידיו. היה זה סמוך לפסח, חג היהודים. כשנשא ישוע את עיניו וראה עם רב באים אליו, אמר לפיליפוס, איפה נקנה לחם כדי שיוכלו אלה? וזאת אמר כשהוא מנסה אותו, שהרי ידע מה התכוון לעשות. השיב לו פיליפוס, כדי שכל אחד יקבל קצת, לא יספיקו להם כיכות לחם ב-200 דינר. אחד מתלמידיו, והוא אנדרי, אחיו של שמעון קיפה, אמר לו, יש פה נער ולא 5 כיכות לחם שעורים ושני דגים. אך מה אלה בשבילם רב כזה? אמר ישוע, הושיבו את האנשים. הרבה עשב היה באותו מקום, והאנשים ישבו. מספרם היה כ5,000. לקח ישוע את כיכרות הלחם, ברך וחילק להם כאוות נפשם, וכן גם עשה בדגים. כאשר שבעו, אמר לתלמידיו, אספו את מה שנותר כדי שלא יאבד מאומה. והם אספו ומילאו 12 סלים בשיירי 5 כיכרות לחם השעורים שהותירו האוכלים. ראו האנשים את האות שעשה ואמרו, זהו באמת הנביא שבא אל העולם. כשהבחין ישוע שהם עומדים לבוא ולתפוס אותו כדי להמליכו, יצא שוב אל ההר הוא לבדו. לעת ערב ירדו תלמידיו אל הים ונכנסו לסירה כדי לעבור את הים אל כפר נחום. החושך כבר ירד וישוע עוד לא בא עליהם. את השעה נשבה רוח חזקה והים החל לסעור. לאחר שחתרו כ5 קילומטרים ראו את ישוע הולך על הים ומתקרב אל הסירה. פחד נפל עליהם, אך הוא אמר להם, אני הוא, אל תפחדו.
אז חפצו לקבל אותו לסירה, ולפתע הייתה הסירה בחוף אשר הפליגו אליו. למחרת ראה ההמון אשר עמד מעבר לים, כי קודם לכן לא הייתה שם אלא סירה אחת, וכי ישוע לא נכנס לסירה עם תלמידיו, אלא שתלמידיו נסעו לבדם. סירות אחרות באו מטבריה אל קרבת המקום שאכלו שם את הלחם לאחר שברך עליו האדון. קראות המון העם שישוע איננו שם וגם לא תלמידיו, נכנסו לסירות ובאו לכפר נחום לחפש את ישוע. כאשר מצאו אותו מעבר לים, שאלו אותו, רבי, מתי באת לכאן? ענה להם ישוע ואמר, אמן, אמן אני אומר לכם, אתם מחפשים אותי, לא משום שראיתם אותות, אלא משום שאכלתם מכיכרות הלחם וסבעתם. אל תעמלו בעד האוכל הקלה ועובד, אלא בעד האוכל הקיים לחיי עולם, אשר בן האדם יתנהו לכם, כי אותו חתם האלוהים האב בחותמו. שאלו אותו, מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פעולי אלוהים? השיב ישוע ואמר להם, זהו פועל האלוהים, שתאמינו בזה אשר הוא שלח. אמרו לו, אם כן, מה העוד שאתה עושה למען נראה ונאמין בך? מה אתה פועל? אבותינו אכלו את המן במדבר, כמו שכתוב, לחם מן השמיים נתן למו לאכול. השיב להם ישוע, אמן, אמן, אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, אלא אבי נותן לכם את הלחם האמיתי מן השמיים. כי לחם האלוהים הוא היורד מן השמיים ונותן חיים לעולם. אמרו אליו, אדון, תן לנו תמיד את הלחם הזה. אמר להם ישוע, אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. אבל אמרתי לכם כי ראיתם אותי, ובכל זאת אינכם מאמינים. כל מי שהאב נותן אותו לי יבוא אליי, ואת הבא אליי לא אשליך החוצה, כי ירדתי מן השמיים לא לעשות את רצוני שלי, אלא את רצון שולחי. וזה רצון שולחי, שלא יובד לי איש מכל אשר נתן לי, אלא שאקים אותו ביום האחרון. הן זהו רצון אבי, שכל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. היו שרתנו עליו, משום שאמר, אני הלחם היורד מן השמיים. ואמרו, הלא זהו ישוע בן יוסף, אשר אנחנו מכירים את אבי ואת אמו. איך כעת הוא אומר, מן השמיים ירדתי? השיב ישוע ואמר להם, אל תרתנו ביניכם. אין איש יכול לבוא אליי, אלא אם כן ימשוך אותו האב אשר שלחני, ואני אקים אותו ביום האחרון. הן כתוב בנביאים, וכל בנייך לימודי אדוני. כל השומע מן האב ולומד, יבוא אליי. לא שאיזה איש ראה את האב, כי אם זה שהוא מאת האלוהים, הוא ראה את האב. אמן, אמן אני אומר לכם, המאמין יש לו חיי עולם. אני הוא לחם החיים. אבותיכם אכלו את המן במדבר ומתו. זהו הלחם היורד מן השמיים, כדי שיאכלו ממנו ולא ימותו. אני הלחם החי היורד מן השמיים. אם יאכל איש מן הלחם הזה, יחיה לעולם. והלחם אשר אתן, הרי הוא בשרי בעד חייו של העולם. התווכחו השומעים זה עם זה, ואמרו, איך יכול זה לתת לנו את בשרו לאכול? אמר להם ישוע, אמן, אמן אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם, ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. האוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. כי בשרי הוא מאכל אמיתי, ודמי הוא משקה אמיתי. האוכל את בשרי ושותה את דמי, שוכן בי ואני בו.
כמו שהאב החי שלח אותי, ואני חי בגלל האב, גם האוכל אותי אף הוא יחיה בגללי. זהו הלחם אשר ירד מן השמיים. לא כמו שאכלו האבות ומתו, האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. את הדברים האלה אמר בבית הכנסת כאשר לימד בכפר נחום. רבים מתלמידיו ששמעו זאת אמרו, קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו? ישוע ידע בליבו שתלמידיו רותנים על זאת, ולפיכך אמר להם, האם זה מכשיל אתכם? ומה אם תראו את בן האדם עולה אל אשר היה שם בראשונה? הרוח היא המחיה, הבשר אינו מועיל כלום. הדברים שדיברתי עליכם רוח הם וחיים, אך יש אנשים מכם שאינם מאמינים. שכן ישוע ידע מראש מי הם שאינם מאמינים ומי יסגיר אותו. הוסיף ואמר, על כן אמרתי לכם שאין איש יכול לבוא אליי אלא אם כן ניתן לו מאת האב. בשל הדבר הזה נסוגו רבים מתלמידיו ולא הוסיפו להתהלך איתו. אמר ישוע אל השנים עשר, שמה גם אתם רוצים ללכת? השיב לו שמעון קיפה, אדוננו, אל מי נלך? דברי חיי עולם עמך, ואנחנו האמנו וידענו שאתה קדוש האלוהים. אמר להם ישוע, הרי אני בחרתי אתכם, השנים עשר, ואחד מכם שטן. ישוע דיבר על יהודה בן שמעון איש קריות, כי הוא היה עתיד להסגיר אותו, והוא אחד מן השנים עשר. El Dios de Israel quiere tal cosecha de cada linaje, tribu y nación. Y mientras celebramos el nacimiento de la asamblea de creyentes en Yeshua como el ungido, haríamos bien en contemplar el hecho de que nuestro propósito principal es proclamar la buena noticia que se nos ha entregado. Y esa es nuestra tarea desde esta casa, Steadicam Live. A medida que nosotros, el pueblo de Dios, permanezcamos fieles a esta tarea, la cosecha crecerá hasta que venga el segador. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם, ואתה, בעשותך מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך, למען יהיו חסדיך בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים, האוהבים להתפלל בעומדם בבתי כנסת ובפינות של רחובות, למען יראו לבני אדם. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תתפלל, היכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך, והתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון,
כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este 34º episodio de Shabbat Audio Live. Si lo desean, quedamos citados para dentro de 2 semanas en la siguiente experiencia de Shabbat Audio Live. Mientras tanto, pueden seguir estudiando en nuestra radio Canal Bíblico 24 horas o a través de nuestros vídeos. No olviden dar un me gusta y repasar de nuevo el material ya estudiado. Pasen una feliz noche. Laila Tov. Shabbat Shalom. Ya tienen disponible el calendario de pared gregoriano y hebreo en formato A3. El calendario viene ilustrado con todas las fiestas de Israel, además del calendario lunar. No te pierdas esta extraordinaria oportunidad y consigue ya tu calendario de pared con fotos ilustradas de Israel. Adquiere tu calendario ahora y para mayor comodidad te dejamos un enlace en la descripción de este video.